Las altas temperaturas que han traído los días previos al verano en Nueva York no solo ha abarrotado las playas de personas, sino los negocios que buscan recuperarse tras pérdidas cuantiosas que ha dejado la crisis de la pandemia. Las ventas están subiendo cada más días, especialmente porque COVID ya se subió a las restricciones, entonces el parque está más abierto. Sí, se ha vendido bastante. El año pasado, la playa y el parque Coney Island tenían restricciones de capacidad por COVID, lo que no ayudó al negocio de venta de carnes en Pincho de Miriam. Este año es otra historia y esta temporada la ha iniciado con el pie derecho. Sí se vende, diariamente se vende $700. Comprar a pequeños comerciantes es lo que hacen algunos visitantes para ayudar en el proceso de recuperación, pero dicen que la inflación frena un poco el volumen de sus compras. Ahora mismo compramos un pincho ahí y creía que, $4, $6 está $. So, está todo caro. Esta familia, quienes visitan desde Arizona, compraron toallas en esta tienda local de ropa para playa, pero aseguran que vinieron preparados para los altos precios. Como en New York ya esperábamos que los precios iban a estar un poco más caros que Arizona, pero se ve que un poquito alto, pero también eso lo tomamos en consideración cuando estamos planificando nuestras vacaciones. Y son largas filas como esta las que le brinda esperanza a los comerciantes de que aunque el verano aún no comienza, traerá consigo aumento en las ventas. Estamos diciendo que este va a ser un año como el del 2016 o 2019. Eso sí, es que la falta de salvavidas y de personal para trabajar en los diferentes negocios y parques de esta zona mejora, según dice Elizabeth, encargada de este puesto de juegos. La crisis de la pandemia ha dejado escasez de salvavidas en todo el país. Por lo pronto, en Nueva York no será sino hasta el 4 de julio, al término de los entrenamientos, cuando se sepa la cantidad de salvavidas disponibles. En Brooklyn, Nueva York, María Vargas Pión, Hoy Día, Noticias Telemundo.